It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. Okay. So, the next thing we'll look at is sugar. La siguiente cosa que vamos a analizar es el azúcar. That's easy. Eating too much sugar gives you diabetes. Es fácil. Ingerir mucha azúcar te produce diabetes. Yeah, but wait a minute. Everything that I eat goes straight to the liver. Dice, pero esperar, porque claro, cada cosa que yo como va directa al hígado. So, from here to here doesn't pass by here. Lo habéis entendido, de aquí al estómago, al hígado, no va al brazo. Venous blood, the blood I take there, brings the waste products from these cells. La sangre venosa que capturamos en el codo trae la producción, o sea, la basura, el desecho desde los dedos. So, if I get a high sugar level in the blood here, it must come from there. Así pues, si obtengo unos datos muy altos de azúcar aquí, significa que viene de aquí. Because anything that comes in here ends up in the liver and is taken out. Porque todo lo que entra desde la boca, estómago, hígado, debería quedar fuera de eso. Sugar has a relation to cellular activity, energy that's produced. El azúcar tiene una relación directa con la energía, con la producción de energía. So in order to explain all these levels, we have to start thinking in a different way. Así, en vez de comenzar a explicar todos estos valores, vamos a pensar de otra manera. And I would suggest we begin with the information that we are given by what is now known as new biology. Así vamos a comenzar a analizarlo desde una nueva perspectiva, que es lo conocido como nueva biología. New biology is about 25 years old. La nueva biología tiene unos 25 años más o menos. And they tell us that every cell in the universe essentially makes everything that it needs by itself when it needs it. Y lo que nos dice la nueva biología es que todas las células producen exactamente lo que necesitan. It happened, or it started with noting that the cells of your digestive system, yeah. It began, the story begins by scientists noting that the cells of your digestive system, que todo se inicia cuando los científicos averiguan que cuando entra el alimento en el digestivo, produce what they call neuroleptic hormones. Producen lo que se llaman las hormonas neurolépticas. Neuro has to do with the nerves and the brain. Neuro significa que tiene relación con los nervios y el cerebro. They were named that way because scientists thought that those kind of chemicals and hormones were only produced by brain cells. Y le dieron este nombre porque pensaban los científicos que esto solamente estaba relacionado con las hormonas producidas en esta zona. But these people now found that these hormones were also produced by the cells of my gut. Pero estos científicos demostraron que estas hormonas no solamente se producían en el cerebro, sino también en el intestino. So they asked others to look for them as well. Con lo cual hay que investigar algo más. And then they found that these neuroleptics were produced by not only your gut. Y entonces encontraron que estos neurolépticos no solamente se producen en el intestino, but also by your skin, sino que también en la piel, by your liver, en tu hígado,
by a kidney. Riñones. Anywhere they looked, they found them. En todas partes donde buscaron, lo encontraron. And then they started to reverse the process. Y entonces pensaron en hacer el proceso a la inversa. If insulin is produced by certain cells of the pancreas, si la insulina se produce en solo determinadas células del páncreas, other cells should not be able to produce insulin. Otras células no deberían ser capaces de producir insulina. Wrong. Equivocado. They found insulin was produced by muscle cells. Encontraron que la insulina puede ser producida en las células musculares. By your gut. En tu intestino. Even by your brain cells. Incluso en las células del cerebro. Everywhere. Todas partes. Ultimately, they found that the cell itself, every single cell, can produce anything it requires. Demostraron así que todas las células son capaces de producir todo aquello que necesitan. Oh, but wait a minute. If that is the case, back to the blood test. Claro, pero un momento. Si esta es la situación, vamos a volver a la analítica. I take a blood sample from the waste water. Obtengo una extracción del desecho, del agua con desecho. I may not have any liver here. Yo es posible que no tenga ninguna célula hepática en esa zona. But I do have a lot of cells here. Pero tengo muchas células por allí. And every cell indeed has got all the systems that you have enlarged in your body. Y cada célula tiene el sistema para producir aquello que necesita. So all those cells have a digestive system. O sea que todas las células tienen un sistema digestivo en sí. So all those cells digest material as my liver would do in a big way. O sea que todas las células tienen el material suficiente para hacer la digestión tal como se haría en el hígado. And the same action leaves the same waste. Y la misma acción produce el mismo desecho. It doesn't matter where or how you burn petrol. In your car engine. En tu coche, en el motor de tu coche. In your small motorbike. En tu pequeña bicicleta. Or on your barbecue. O en tu barbacoa. It always produces the same waste gas. Siempre produce el mismo gas de descomposición. So, if these cells digest, they will produce the chemicals that we relate to the liver. Así, de esta forma, estas células producirían el mismo material de desecho que las del hígado. Or my kidneys. O los riñones. Or anything else. O cualquier otra. Yeah. So, if we then look at the sugar metabolism. Así, si miramos el metabolismo del azúcar. That means that the sugar is produced by these cells. El azúcar está producido por estas células. The sugar is picked up in the wastewater, which means that the sugar is the waste product of some cellular activity. That means that in this case it is not feeding the cells, it's not the thing that is being burned to produce energy, because then it should be in the arterial blood going down. What we're measuring is in the wastewater, so it is a waste product. So we have a cellular function that leaves glucose as a waste product. By the way, although it is generally known as the sugar disease, diabetes, it isn't the sugar disease at all, because
There are lots of different sugars. Porque hay muchos tipos de azúcares. But the only one that they are measuring, the only one they're interested in, is glucose. La única en la que están investigando y están interesados es la glucosa. Now, glucose is now an end product from an action, an activity. La glucosa es producto derivada de una acción. We do know that it is involved in the energy production, so this is probably an action that generates energy for the cell. So, if we have more action, more energy being burned, we have more sugar, glucose, in the waste bin. Entonces, si nosotros hemos tenido mucha acción o hemos quemado mucha energía, lo lógico es obtener mucha glucosa. Ah, and then the story tells us that when you have a lot of glucose in the blood, you need insulin. Y la historia nos dice que si tenemos la glucosa muy alta, necesitamos insulina. And insulin tells us that when you have insulin, then they tell us that this sugar, this glucose molecule, can be taken into the cell. Entonces la historia nos dice que cuando existe insulina, la glucosa puede ser introducida dentro de la célula. So this glucose molecule is in the blood, and it's dangerous to leave that too high. Entonces, esta molécula de glucosa, si está muy alta, es peligrosa para la salud cuando es alta. So we need to get that out of the blood. Tenemos que sacarla fuera de la sangre. They tell us insulin helps the cell to open up to accept this glucose molecule. La insulina nos permite que la célula recoja esa molécula de glucosa. What they don't really tell us is that this particular action mainly happens in two places in the entirety of your body. Lo que no nos dicen es que en realidad este proceso solo se realiza en dos zonas muy particulares del cuerpo. Your liver cells and your fat cells. En las células del hígado y en las células de la grasa, los adipocitos. They particularly will respond to this high glucose level and take the glucose out of the blood. Ellas particularmente actúan cuando la glucosa está muy alta, capturándola y reteniéndola. They will store the glucose inside the cell. Ellos son capaces de almacenar esta molécula de glucosa en sus células dentro. Okay, we need insulin to help these cells get the message, apparently. Nosotros necesitamos insulina para que estas células recojan este mensaje. We produce insulin in the gland, pancreas. Nosotros producimos la insulina en una glándula, el páncreas. All over the body, everywhere. O alrededor de todo el cuerpo, por todas partes. But it's only these that really respond. Pero solamente estos dos, hígado y grasa, responden. What a waste of production. Qué gasto de producción. Yeah? An enormous waste of production. This is not normal for nature. Es un gran gasto, enorme gasto, y esto no es normal en la naturaleza. In nature, nothing is lost. Nothing is for nothing. En la naturaleza nada se pierde, nada es por nada. Okay. We still had a problem here of where we didn't know either where it was produced or where it would go to. Seguimos teniendo esta discusión de que no sabemos qué es lo que se produce o dónde se produce. With the thyroid gland, we demonstrated that we know where it goes and we know what the transport was. Now with new biology, they tell us
that everything is produced here. Pero con la nueva biología nos dicen que todo se produce en esa parte. Locally, by the cells themselves. Localmente, célula a célula. Which means that these produce insulin. Lo que nos está diciendo es que desde aquí, desde el hígado y la grasa, se tiene que producir insulina. Shh, don't shout yet. Wait, wait. No gritéis. If insulin is produced here, gets into the bloodstream, venous blood, waste blood. Si la insulina se produce aquí y entra en la sangre, bueno, en los canales de sangre, en la venosa y en la arterial, it ends up in the pancreas. Esto termina, su parte final sería el páncreas. Oh, wait a minute. Hey. What have we got? What have we got? Look. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Oh, wait. So, if for some reason the cell has to produce a whole lot of energy continuously. ¿Qué tenemos? Pues que de repente tenemos en la célula que generar mucha energía. It produces as a waste product a lot of glucose. Y esto lo que hace es que se produzca un desecho muy alto de glucosa. Glucose is stored in the liver cells and fat cells. La glucosa se almacena en el hígado y en las células de la grasa. So they take up the glucose. Así ellas cogen la glucosa, which is an action, que es una acción. And the result of that action, the waste product of that action, is insulin. Y el resultado de esa acción, el resultado final es la insulina. Which these cells release into the bloodstream. Sorry, I lost. Which, so insulin is the waste product of this action. Sí. And these cells release insulin into the bloodstream. Y estas células lo que hacen es liberar insulina al torrente sanguíneo. And insulin is recognized by the cells of the island of Langerhans in the pancreas. Entonces la insulina es reconocida directamente en las células de los islotes de Langerhans del páncreas. And removed from the bloodstream. Y la eliminan del torrente sanguíneo. So, in the first place, first of all, high activity in the cell, that means there must be a reason for that. Así, ¿qué significa? Que una acción de consumo de energía debe ir directamente proporcionado a esta cadena de sucesos. Just as you work a lot harder when your boss shouts a lot at you. Así, de esta manera, cuando vuestro jefe os grita mucho. Put a lot of pressure on the workforce. Ponéis mucha atención y mucho trabajo y esfuerzo y mucha presión. So, a cell, a person who continuously is put under a lot of stress, strain, pressure. Así, cuando una persona está continuamente sometida a mucha presión y estrés, has a high action rate for the cells. Tiene un gran ratio de acción y de gasto de energía en las células. High activity, high waste. Mucha actividad, mucho gasto, desecho. That means that the recycling factory has to work hard. ¿Qué significa? Que la fábrica de reciclado tiene que trabajar muy duro. If they work hard, that means lot of waste. Entonces, si trabajan muy duro, es mucho gasto. That means that the pancreas has to do a lot of work. Y significa que el páncreas tiene que hacer mucho trabajo. Yeah. That's the initial bit. That's how it works. Y así es como funciona.
But after a while, pero después de un rato, here is a problem. El problema se queda en el hígado y en la grasa. Because this is storage inside the cell. Porque eso está almacenado dentro de la célula. There is a limit. Y hay un límite. If you keep putting a lot of pressure, you keep increasing glucose, after a while, these cells had enough. Claro, si mantienes la presión y la acción y el gasto de energía y sube la glucosa, llega un momento que la célula se asfixia, no puede más. So if these cells cannot cope with a high glucose demand, y entonces no pueden cubrir esta alta gran demanda de glucosa, cantidad de glucosa en sangre, the waste they produce in that action, i.e. insulin, diminishes. Y entonces esta producción lo que hace es que disminuya la insulina. If there isn't a lot of insulin around, y si no hay mucha insulina alrededor, then the factory that needs to recycle the insulin, así que la fábrica que recicla la insulina, el páncreas, works less and less. Trabaja cada vez menos. Es como una sobrecarga del sistema. If there is no insulin around at all, no hay más insulina alrededor, hardly any, the cells of this pancreas, of the pancreas, will just close shop. Claro, las células del páncreas cierran la tienda. Chiringuito. And then the doctors are there. Y ahí llegan los doctores, los médicos. Now we know what's wrong with you. Ahora sabemos qué te pasa, que está equivocado. And I'm not going to go into details, but just to show you what happens with insulin injections. Y no voy a entrar en detalles, pero voy a enseñaros qué ocurre con las inyecciones de insulina. So, the liver and fat cells are done. They're full. Vale, las células del hígado y de la grasa están a tope. So the system basically, natural system, basically says, I'm sorry, you know, you got to stop, no more storage. Entonces, simplemente el sistema dice, oye, se acabó, yo no guardo más, este desecho no me cabe, se acabó. The natural development of this, no interference from medicine. De una forma natural, el desarrollo sin interferir con la medicina, this whole system stops right there. Todo el sistema se acabaría ahí. So, glucose level go up and up and up and up, right? ¿Qué ocurriría? Pues que la glucosa sube, sube, sube. Don't do anything. No hagáis nada. Let it go up. Déjala que suba. Oh, but when I let it go up, this patient will go into a coma. Claro, pero si sube mucho, esta persona entra en coma. And have you got any idea what happens to a patient who goes into a coma? ¿Y sabéis qué ocurre cuando un paciente entra en coma? He stops all action. Que para cualquier tipo de energía. And when he doesn't produce this action any longer, y cuando ya no gasta más energía, he doesn't produce that particular waste, no produce el gasto, bueno, este desecho de glucosa, and he will gradually recover. Y se recupera. People don't die from hyperglycemic coma, claro, when they're left alone. Claro, si lo dejamos tranquilo, la gente no muere de un coma de hiperglucemia. All action stops, so the waste productivity stops, and they recover. Toda la acción para, toda la glucosa para, todo el sistema para y todo se recupera. What do we do with insulin? We inject insulin to force, if you like, I'm not going to go into details, but to force cells to take up glucose. What? Because we want the glucose level to come down. Yeah? ¿Qué ocurre cuando nos meten la insulina? Pues cuando tomamos insulina, estamos obligando a la célula y forzándola a que siga almacenando glucosa cuando ya no puede más. The natural storage is full. Está llena el depósito. So other cells will start to take up glucose. Y otras células empezarán a almacenar la glucosa. And
The cells that we've got an awful lot of and that do respond the most are muscle cells. Y normalmente las células que mejor responden a esta situación son las musculares, capaces de absorber esa glucosa. Don't think about, in terms of muscles, don't just think about your biceps and your big muscles on the outside. Sí, no penséis solamente en los músculos bíceps, tríceps, no. Your whole digestive system is only muscle. Todo el sistema digestivo es músculo. All those muscles will start to store glucose. Todos estos músculos van a comenzar a almacenar glucosa. There's no end to it. It keeps coming. Sí, no hay final, o sea, sí, hay un flujo. But don't forget, if you store waste, it eventually will start interfering with your activity. Pero claro, no olvidáis que si estáis almacenando desechos, tarde o temprano va a interferir en otros procesos. If there is a strike on and they don't come and collect your house waste anymore. Si hay una huelga y perdón, si hay una crisis o una huelga y no vienen a recoger la basura nunca más a tu casa, okay. Yeah. So in your house, yeah. So you've got a full bag full of waste, but there's no point in putting it at the front door. So you keep it in the hallway. Claro, imaginar pues que tenéis una bolsa enorme de basura en vuestra casa y no podéis depositarla en ningún sitio. That's okay. Doesn't matter. No pasa nada. But after a while, the whole hallway is full. Pero claro, llega un momento que está todo lleno. And you keep leaving waste bags everywhere. Y vas poniendo bolsas de basura por todas partes de tu casa. After a while, you can't even get to your cooker anymore. Ya llega un momento que tampoco puedes cocinar más, no entras en la cocina. You can't get into the shower. No puedes ducharte. You can't even get into your own bed anymore. All these waste bags are everywhere. No puedes acceder a tu cama, no puedes, estás todo lleno de bolsas de basura. Eventually you either die or you move. Entonces o te trasladas o mueres. So it's the waste that is the problem, and if you keep storing it, you force your system to store more and more, you're holding on to the waste, you're not cleaning it up. Claro, el sistema en tu cuerpo es muy similar. Si tú almacenas, solamente te dedicas a almacenar y no a hacer otras cosas. Llega un momento que no se puede. So we shouldn't really be surprised that diabetics who are working in this system get worse and worse and see more and more different types of diseases. Claro, entonces no es de extrañar que nosotros veamos a gente que tiene diabetes y que cada vez está peor, cada vez se encuentra peor y empieza a padecer otro tipo de enfermedades. Despite all their efforts to keep the glucose level low, y aún así, esto de intentar conseguir que la glucosa, los niveles de glucosa en sangre sea baja. Because that is all that they're concerned about. Después de todo lo que hay alrededor. They told me as a doctor, this is very important that you get the glucose level of your patients down and you keep it down. Entonces le dijeron que tú como doctor es muy importante para ti que tus pacientes mantengan un nivel de glucosa bajo. Because if you keep the glucose level in the blood down, you will prevent a lot of worse problems for these people. Porque si tú consigues que el nivel de glucosa sea bajo, conseguirás prevenir de muchas de otras enfermedades a tus pacientes. These are mainly circulation problems and nervous problems. Relacionados sobre todo con problemas de circulación o nerviosos. Yeah. Great to know, so I want to help, so that's what I did. I did my best to keep those glucose levels down. Y esto es lo que él intentó hacer, mantener a todos sus pacientes con un nivel de glucosa bajo. And then it turns out that as far as these worse effects later on are concerned,
So the other illnesses that come on top. Aparecieron otras enfermedades. That there was no difference whatsoever. Pero no había diferencia. With people with high blood sugar levels or low blood sugar levels. Si tenía la glucosa alta o baja. They had just the same or even worse circulation and nervous problems. Tenían los mismos problemas de circulación y nerviosos, la tuvieran alta o baja, incluso peor si la tenían baja. So it had really nothing to do whatsoever with the blood sugar level. Lo cual no había nada que hacer con el nivel de glucosa. What has got something to do with the blood sugar level is what forms the glucose. The formation of the glucose. Entonces lo importante aquí era qué hacer con la formación de glucosa. Which is this bit, the pressure under which the cells are working. Claro, y aquí lo importante es el inicio del problema, el por qué se está trabajando tanto o las células trabajan tanto. It's only by looking at the person's life as a whole. Solo mirando a la persona completa, como algo completo, entero. And working on reducing the pressure that this person's life is under. Y trabajando sobre todo en la presión que esa persona está soportando. That you will, over a long period of time, reduce the glucose level. Y conseguirás bajar el nivel de glucosa. Once you do that, then this part of the system will come alive again. Sí, eso que se consigue, toda la segunda parte, que es la de problemas físicos, desaparecen. If you one day with all your waste bags everywhere in every room, if you decide, si tú decides ir teniendo todo lleno de bolsas alrededor, that it's enough and you're going to start cleaning up. Llegará un momento que dirás basta y te pondrás a limpiar. You create space. Y crearás espacio. Space in your house means that you can move around freely. Espacio en tu casa que significa que podrás moverte libremente por las diferentes zonas. Creating space inside your body means crear espacio en el interior de tu cuerpo significa that everything has more room to maneuver in. Maneuver around, get around. Sí, que todo tiene una forma de moverse también más sencilla. So the water in your body will flow more easily. Así el agua de tu cuerpo se moverá más fácilmente y fluirá mejor. The blood will flow more easily. La sangre fluirá mejor. The nervous impulses will flow more easily. Los impulsos nerviosos fluirán mejor. All of this results in the system works more easily. Todos los resultados de este sistema funcionará mejor. The more easily the system as a whole functions, the less waste it produces. Si todo se considera de esta forma más integral, todo funcionaría mucho mejor. Yeah. And then life becomes more simple. Y la vida comienza a ser más simple. So really, if we want to start helping a diabetic get rid of his disease. O sea que si realmente queremos ayudar a un enfermo de diabetes de su situación, we need to look at his life and reduce the pressure. Tenemos que mirar bien su vida y reducir la presión. And it would be a good idea to have a really, really good cleanup. Y seguramente necesitaría, sinceramente, una buena limpieza. Get it out of the system. Clean it up. Sacar todo hacia fuera del sistema y limpiarlo bien. The various ways of doing that and so on, but it's just so that we stick with the idea, yeah? Sí, hay que quedarse con esta idea. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.